La calabaza es uno de los ingredientes básicos que se utiliza en la elaboración del adobe. A veces, y según las zonas del país, es sustituida por higos verdales, granadas o moras. La lenta cocción de la fruta, con azúcar, miel, corteza de naranja y nata la uva, es lo que da lugar al arrope. Un dulce almíbar. ¡Vendo arropía! ¡Largas y los más viejos del lugar aún sienten escalofríos cuando recuerdan las fatídicas navidades del año 70. Hasta aquellas fechas, la población gaditana del puerto de Santa María respiraba tranquila entre el aroma de los caldos de sus bodegas y el olor a pescado fresco recién traído al puerto. El pueblo vivía bien, comenzaba a acostumbrarse a la presencia de veraneantes y extranjeros, hasta el punto de que cada año se celebraba la Feria del Turista. Pero diciembre de 1970 y enero del 71 interrumpieron el bienestar de los 15.000 habitantes. En menos de 2 meses se produjeron las muertes violentas de 2 conocidos vecinos. Tal fue la sacudida que la prensa nacional se hizo amplio eco de aquellos crímenes. Han pasado 22 años y la trama continúa aún latente. Ha sobrepasado el ámbito meramente criminal y se ha esparcido sobre la Administración de Justicia. De ahí que un equipo de Dossier 21 se desplace al puerto de Santa María para indagar sobre el propio terreno. Uno de nuestros primeros logros es el hallazgo de una persona que vivió en primera línea aquellos sucesos. Se trata de Manuel Sosa, corresponsal de prensa. El 12 de diciembre de 1970 apareció flotando en las aguas del río Guadalete el cadáver de un hombre cuya desaparición había sido denunciada 9 días antes. Se trataba del joven electricista Francisco Marín Ramírez, de 24 años. El cuerpo fue hallado por un pescador debajo del hoy desaparecido Puente de San Alejandro. Empezamos a investigar, no conocíamos la personalidad de este chico. Resultó ser un chico introvertido, nos metimos mucho en su vida íntima, en su vida privada, era muy escasa, no tenía amigos, no salía. Era un tema bastante escabroso, bastante difícil, porque se nos cerraban muchos caminos. Y incluso llegamos a pensar que pudieran tener pues vida un poco más o menos ocultas. Efectivamente, iniciamos la investigación por ese camino, pero tampoco nos dio mucho resultado. El instinto de la policía era contradictorio al resultado de la autopsia de los médicos militares. Los médicos militares habían dicho que este joven se había ahogado y que había sido un accidente. La entonces denominada policía secreta dijo que no le parecía muy correcto que se hubiese ahogado. Se lo comunicaron al juez, y el juez, que en cierta forma tenía una gran confianza en mí, ordenó que no se enterrase, que no se inhumase el cadáver hasta que interviniese para efectuar una segunda autopsia. Hicimos una autopsia reglada, completa, y comprobamos que esta persona no había muerto ahogado, sino que había muerto por una asfixia mecánica, bien por estrangulación, sofocación, por otro tipo de asfixia mecánica.
Las fiestas navideñas transcurren entre días muy fríos y sobre todo con la preocupación de que no se haya hallado al autor de la brutal muerte de Francisco. La intranquilidad de la gente se agudiza el 17 de enero, cuando se denuncia la desaparición de otra persona. Cuando estábamos todavía investigando todo esto es cuando nos surge otra desaparición. La desaparición es la de una chica que era subnormal, que andaba siempre pues por los sitios donde había camioneros y donde había gente que frecuentaba la noche y tal. Y esta chica era muy conocida en Puerto Santa María, que era conocida por la Toñi, ¿eh? Y todo el mundo pues estaba acostumbrado a verlas por ahí. Efectivamente, cuando nos denuncian la desaparición de la Toñi, lo primero que pensamos es que se había ido con un camionero o que se había ido con cualquiera que había recogido en su taxi. Empezamos a indagar un poco más en el tema y efectivamente llegamos a conocer la presencia de alguien nuevo en el puerto de Santa María. El puerto de Santa María entonces era bastante fácil, eran 14.000 vecinos lo que había y todo el mundo se conocía. Luego alguien nuevo inmediatamente llamaba la atención. Lo empezamos a vigilar y nos dio como resultado que había salido durante algunos días con Toñi, en plan de relaciones. Y muchos allí, de incluso de los vecinos, pues decían que podían ser novios. Así que, total, que ya lo cogimos, lo llevamos a comisaría, empezamos a charlar con él y vimos cosas que no nos cuadraban. Y cuando le preguntamos ya de lleno en qué había hecho la noche en que Toñi había desaparecido, pues él nos saca unas entradas del cine. Que había estado con Toñi hasta las 6 o las 7, las 8 de la tarde, que luego después había huido a buscarla y que no la había encontrado, y que se había metido en el cine a ver unas películas, un cine, y me acuerdo que el cine era el Cine Moderno. Eso es. Y le preguntamos por la película. Preguntamos por la película, llegamos al cine, qué película echaban ese día, y efectivamente no coincidía para nada, el relato que nos contaba no era nada. Y durante un par de días, un día y medio aproximadamente, dos días, pues el hombre estaba tira y afloja, me llamaba, hablaba conmigo, me soltaba, a veces me insultaba, otras veces decía que yo era un criminal, que le estaba haciendo mal, que él estaba allí encerrado sin necesidad, y no sé, en fin, lógico. Y al final hubo un momento en que, no sé por qué, coincidimos en una, chico, tú no estás bien, no estás normal, tienes un problema, tú tienes que, ese problema a lo mejor si hablas y te desahogas un poco, pues es posible que lo sueltes y tal. La verdad es que no esperábamos que nos contara lo que nos contó. Y lo primero que nos contó fue efectivamente que nos llevó al sitio donde estaba Toñi, donde estaba el cadáver de Toñi. Nosotros habíamos hecho nuestras incursiones por todos los alrededores, esperando pues incluso hasta lo peor, ¿no? Pero no habíamos encontrado nunca nada. Y era un pequeño bosquecillo que había detrás del colegio de los jesuitas de San Luis Gonzaga. Estaba muy cerca de una sala de fiestas que había allí, llamada el Oasis, ¿no? Y en ese bosquecillo allí estaba el cadáver de la Toñi, pero no lo hubiéramos podido ver. Estaba muy bien camuflado, muy bien tapado, y aparecía pues estrangulada con una especie de medias, de panties, eso es. Se conservó bastante bien. Entonces fuimos más de lleno con él, nos llevó al sitio, ya nos explicó un cuento. Nos explicó un cuento que había estado con ella allí, que él se había quedado medio dormido y no sé qué, y cuando se despertó Toñi estaba estrangulada. Bueno, pero en sueños tú has podido hacer algo, ¿te acuerdas de algo? No. Luego después aquello cambió. Cambió inmediatamente a que él había estado pues realizando sus actos con ella, había mantenido una serie de actos sexuales y en el transcurso de uno pues la estrangula. Pues la pregunta lógica ante esta personalidad extraña es, ¿serán los dos últimos delitos que ha cometido? ¿Serán los dos primeros? Y entonces se le preguntó, y con una extraordinaria ya entonces facilidad, sin oponer ninguna resistencia, que sí, que había cometido muchos más, que no le divertía mucho ver películas policíacas en las que siempre se descubría el criminal y que él llevó a muchos y que no lo habían descubierto y que si lo habíamos cogido era porque él quería, ¿no? Y entonces empezó a relatar un relato de casi 3 horas, de llegar hasta, creo recordar, de 22 entre los cometidos en España y en el extranjero. La forma en cómo había matado rápidamente y otra serie de circunstancias nos hizo comprender que era una persona que sabía matar, que había matado ya y que muy probablemente seguiría matando.
El 24 de febrero de 1971, el largo periplo delictivo y criminal de Manuel finaliza a las 5:30 de la madrugada. A esa hora, Manuel Delgado Villegas, alias el estrangulador del puerto o el arropiero, es trasladado, bajo la escolta de varios policías, a la Dirección General de Seguridad en Madrid. A partir de ahí, Delgado Villegas se internará en una odisea de papeles, psiquiatras y rejas. ...21 años después. En pleno desierto levantino, a tan solo 11 kilómetros de Alicante, se halla Fontcalent, uno de los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios existentes en el país. Hasta 1992... Fontcalent siempre había estado a buen recaudo de los medios de comunicación. En la primera semana de agosto, un equipo de televisión española logra traspasar la barrera y entrar en el recinto penitenciario. Hemos sorteado el primer obstáculo para conseguir nuestro objetivo: entrevistar a Manuel Delgado Villegas, el arropiero. Pero el temor y la incertidumbre nos siguen acechando. La condición del lugar nos sobrecoge. La mayoría de los internos, 251, padece algún tipo de enfermedad mental: psicopatía, paranoia o esquizofrenia. Durante meses hemos aguardado la autorización de instituciones penitenciarias para mantener un encuentro con Manuel. Y una vez que lo hemos obtenido, nos asalta la duda de si realmente podremos hablar con él. ¿Cuál es tu impresión ante el primer contacto con el arropiero? Bueno, pues es encontrarme con una persona muy cerrada, con un nivel de comunicación pequeño, o con una impresión de patología importante también, muy importante, y como digamos, prematuramente también envejecido. Pero sobre todo, globalmente hablando, para ver, comparando con otros pacientes, alguien cerrado que no desea hablar ni comunicarse, que responde más bien una pregunta por respuesta, pero sin más, sin tener ningún interés en ir más lejos. Nuestro primer recorrido por el hospital penitenciario es exhaustivo. A pesar del calor, más de 40 grados al sol, estamos ojo a visor en cada momento. Por fin, la imagen deseada se convierte en realidad. Nuestra obsesión se calma. Vemos al arropiero. Está en el patio de la enfermería. Nos hemos enterado de que es uno de sus sitios favoritos. Ahí pasa largas horas, reconcentrado en sí mismo y fumando pitillo tras pitillo. Apenas habla con sus compañeros, pero sí que tararea alguna canción. La curiosidad hace que salgamos inmediatamente a su encuentro, pero con una gran cautela. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andas? Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? El saludo de Manuel nos tranquiliza. Al menos hay una receptividad, aunque sea a un nivel muy elemental. La actitud de Delgado Villegas ha cambiado los 4 años que lleva en Fontcalent. Psiquiatras, funcionarios y celadores coinciden al señalar que su carácter ha mejorado en los últimos tiempos. Su conducta es correcta. Nunca ha causado molestias ni ha protagonizado alborotos. Parece que él se encuentra más a gusto aquí en Fontcalent que en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel. A pesar de su ensimismamiento, el arropiero nos hace un gesto de aproximación, ademán que nos tranquiliza. No solo acepta nuestra presencia, sino también la cámara de televisión.
día siguiente, 6 de agosto, es la fecha acordada con la dirección del hospital para la entrevista. Aún mantenemos la aprensión de que el diálogo vaya a ser posible. A nuestro favor está el sí del propio Arropiero. Él mismo le ha contado minutos antes a una celadora que Televisión Española le va a entrevistar. También nos favorece el asesoramiento y la presencia del psiquiatra Elmido Pardo. En nuestra contra tenemos la inseguridad de que Manuel interprete nuestras preguntas y el temor de que su discurso sea inteligible, debido al defecto congénito que tiene en el habla. Hola, Manuel. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Qué prefieres, que te llame Manuel o que te llame el Arropiero? No, a mí me da igual, me llama, ¿no? ¿Qué te parece que venga Televisión Española a verte? Está muy bien. Muy bien. No me enfado por nada. ¿No te enfadas nunca por nada? Nunca me enfado por nada. Soy un hombre muy tranquilo, señora. Soy un hombre muy tranquilo. No me mancho con nadie. Tengo mi vida tranquilo y nada más. Por eso. ¿Ves mucho la tele? ¿Te gusta la televisión? Sí, a veces me pongo un poco a ver la televisión. Esa cosa. ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta la mujer. Oye, cuéntame un poco a qué hora te levantas aquí. ¿A qué hora te levantas aquí? A la hora, sí, que puedo ser. Mi padre no me deja fumar por la noche. Yo si fumo por la noche, yo no puedo fumar. Yo no puedo fumar. Vive si fuma por la noche. Me levanto a medianoche de la cama y voy a bate y no tengo tabaco. Para fumar me pongo nervioso, me pongo malo. Ya no es justo, quitarle uno de tabaco por la noche, eso no es justo, eso no es ley. ¿Pero por qué te lo quitan? No sé, porque la edad la dan a ellos. Eso no es posible. ¿Estás en el dormitorio con más gente? Sí, sí, hombre, uno sí y dos viejos. Nada más. ¿Hablas con tus compañeros? Yo hablo muy poco. Porque si hablo mucho, pues ya sabe uno nada más. Dice el hombre más tranquilo, menos hablado, vale por 10. ¿No sé? No me queda hablar mucho con la persona, esto lo otro, hasta a poco descubre lo que posea. ¿Pero no me tiene que ser justo y la mujer es justa también? Y la mujer sería la rumora de otra mujer, porque pues ella se pierde, ella misma pierde. Pasa como el perro, que el perro pega una pata y te pega un mordisco. Se pega muy bien con razón, con motivo, ¿no? Todo tiene un derecho de vivir la vida. ¿Por dónde es? Y aparte de la televisión, ¿escuchas la radio? ¿Te gusta la radio? Sí, me gusta escuchar un poco la música, un poco, no mucho. No mucho. Nos han dicho también que cantas o cantabas, sí, estupendamente. Canto canciones. En un patio canto algunas canciones. ¿Qué canciones cantas? Canciones, pues, canciones además. Yo me siempre triunfé cantando. Yo me siempre triunfé cantando. ¿Hay alguna canción que te guste más, o algún cantante, o algún grupo musical? Cada uno canta lo que puede, lo que ellos saben de cantar, nada más. Los artistas de cine, ¿por qué hacen penca? Porque son actores de penca de cine. Todos tienen un mérito de la vida. Todos tienen un mérito.
El pescado es boca pesca, porque tienes que pescar porque ganarse la vida. Eso tiene un mérito. Eso es un mérito todo en la historia de la vida. Un mérito. ¿Y el cine te gusta? Sí, el cine. El cine es particular, eso no es más. El cine no es más. Es particular el cine, nada más. El cine no hace daño a nadie. El cine es normal. ¿Qué películas te gustan? De esta clase. La pena que mata a una mujer, pues no me gusta. La mujer te pare, te mantiene, te enseña una educación, una cultura, y el hombre que te va a enseñar. Hay hombres también que son buenos, que te enseñan al hijo una cultura, una educación, esas cosas, ¿no? Bueno, pocos hombres hay que sean buenos que se enseñe una cultura a su hijo. Bueno, usted, si el hombre trabaja, ¿cómo aprenderle una cultura a su hijo? Una cosa imposible, ¿no? El trabajo y la casa no va hasta los sitios, ¿no? A ver, entonces la madre tiene más tiempo que el padre para estar una educación al hijo, una enseñanza, una educación, una cultura, un estudio, ¿no? Más inteligencia tiene la mujer que el hombre, pero la mujer padre y el hombre padre muy poco. Lo que pasa es que ahora las mujeres tienen menos tiempo, porque en general también trabajan. Sí, la mujer que está en su casa, está en su casa. Tiene más tiempo libre. Tiene más tiempo libre para estar en su casa. La mujer que no trabaja en la fábrica ni nada, pues tiene más tiempo. La abuela o su madre hace un poco de educación y cultura, esas cosas, ¿no? Ir a la escuela, otra de la escuela, una vez que son grandecitos, ya saben de ellos, está la escuela y su casa, ¿no? Todo esto es una señal sobre la historia de la vida. Todo lo que estamos viendo es un sueño. Un sueño sobre una especie de vida. Fumas mucho, ¿no? No, fumo mucho. Ayer me fumaba 10 paquetes. ¿10 paquetes? A día, sí. Lo más que me fumo un par de ellos, fumo menos. Pues tengo menos que pensar. Y yo pienso muy poco. No soy el hombre que se lea a pensar. Soy el hombre que se lea a pensar, se vuelve loco. No piensa bien, se vuelve loco y después se pone a hablar de solo. ¿Por dónde usted? Hay de toda la vida. El hombre que piensa mucho, poco gana, no gana nada. Vuelve loco. Yo no pienso en nada. Yo no pienso. Yo comer, dormir, a lo mío. Pero entonces, el hombre que piensa mucho, se vuelve más ara. Y anda, hay que pensar en la calle, estar con vivir con las personas. Vivir con las personas. Y si la persona te ama, si no te ama, pues te va a negar ella, te ame o ella te ame. ¿Verdad? ¿Sí? Porque todas las personas, hay veces que cambian y no cambian, ¿verdad? ¿Sí? Todas las personas son iguales. Hay mujeres que te quieren más que una y que esa te hace más daño que la otra. Y la mujer que no te quiere y que dice que no te quiere, te quiere más que ninguna. Y esa es la mejor que ninguna. Sabemos que te gusta comer bien. Hombre, comer lo que aquí da, eso como. Me casa como lo que puedo. Como estoy aquí, como lo que puedo comer. ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito es capacho con carne. Capacho con carne. No carne humana. Con carne. La carne se muere
y se hace el capacho. Ese es mi plato frito. ¿Y el pollo? ¿Te gusta el pollo? El pollo nada, no es muy bueno el pollo. Porque después cuando está dormido, te lleva a un mundo lejano y ahí te pica los ojos. ¿Tienes hoy este ojo un poco hinchado? ¿Qué es lo que te ha pasado? Me ha picado una avispa. Yo había que una avispa, había dos de oveja, ¿no? Y después había una avispa también, se va a comer mora. Esta mañana se va a comer mora y iba a comer la mora y entonces me picó. ¿Se enfadó porque le ibas a quitar la mora? Sí, porque la mora más hermosa. Porque si la avispa está morena esa mora y a las otras moras son verdes, ¿qué es que mora va a comer? Claro, tiene que comer la mora. Entonces estaba sobreando y estaba agarrando ahí y con la mora y me la comí y hace y me picó la ceja. Y cuando me picó la ceja, vi sentido, ¿no? A ver, cuéntame dónde has estado. Has estado en muchísimos países. Cuando tenía 13 años, estuve en Moscú, Rusia, Alemania, Luxemburgo, Nueva York, San Fernando, San Luis y todos esos sitios. Y todos esos sitios de esos países me quería con amor, me quería mucho. No era pequeño, me quería mucho. Después, en una era tenía que venir, que pasó lo que tenía que pasar. Me traía, me trasladaba a España, a Madrid, y después a Madrid, a Puerto de María. Claro que viajó Manuel Delgado Villegas y corrió mundo a lo largo de 20 años. Su ajetreada vida comienza hace 50 años en una familia muy humilde de Sevilla. Su madre muere en el parto y el padre envía a los dos niños a vivir con la abuela materna a Cataluña, a uno de los puntos claves del polígono industrial, Mataró. Después, cuando la ría, iba una ría, no, primero iba como una bomba que caía. Y después vino la ría, después de eso. Después lo fuimos a vivir a una sabrase que vía Sabola. Manuel crece en La Cierera, uno de los barrios más andaluces de Mataró. Sus vecinos son sevillanos, jienenses, gaditanos, todos emigrantes que dejaron su tierra para buscar trabajo en la incipiente industria catalana. Al cabo de los años, a finales de 1971, el arropiero tiene que regresar a su segunda tierra, Cataluña. En esta ocasión no viaja solo, sino que va custodiado por la policía para reconstruir varios de los crímenes que se le imputan. Aquí, en Mataró, donde vivió durante muchos años, Delgado Villegas asesinó a una mujer de 70 años. Anastasia Borrella jamás regresó a su casa aquella fría noche del 23 de noviembre de 1969, después de trabajar en el bar. Él decía que era una muchacha de unos 20 años, 20, siempre decía 18, 20, 25 años, siempre lo decía. Yo recuerdo perfectamente que decía un yogur, eso es. Y que la había empujado desde un puente a una especie de torrentera. Y que una vez allí, pues había... Supongo que evidentemente las lesiones que se pudo haber producido en esta mujer ya mayor de edad, porque resultó ser una mujer con 60 años, ¿no? Al caerse de un pasadizo sobre una torrentera, sobre una riera de estas catalanas en Mataró, pues la mujer yo creo que quedaría sin vida abajo. Manuel Delgado Villegas llevaba una doble vida en la década de los 60. Ambulaba de Mataró a Barcelona con mucha frecuencia, casi a diario. En Mataró estaba con su familia. En la ciudad condal tenía su ambiente. Era muy conocido en el barrio chino. Trasegaba por las callejuelas. Ejercía de macarra y chapero,
y cuando llegaba una mala racha se ponía a trabajar en lo primero que encontraba, de albañil, chatarrero o incluso de pastelero. En la primavera de 1969, la alta burguesía catalana es sacudida con la noticia de la muerte violenta de un conocido industrial, Ramón Estrada Saladich, propietario de Muebles Nomar y hermano del dueño de Muebles La Fábrica. En el establecimiento de la Avenida del Generalísimo, hoy la Diagonal, entre mesas y sillas, fue hallado el cuerpo agonizante del señor Estrada. Creo que él tenía un cierto aprecio por aquella persona. Sí, yo creo que tenía que ser el mecenas que cuando le faltaba dinero le iba a buscarle, ¿no? Y que a cambio pues obtendría, supongo yo, pues sus beneficios por otro lado. Eso es. Eran unas relaciones pues homosexuales y de las que Manuel se vanagloriaba de cobrar. No resultaban fáciles las reconstrucciones de los asesinatos por el paso de los años. Y también porque Manuel no tenía nociones muy claras del lugar ni del tiempo. Resultó muy difícil la localización de la isla donde había asesinado a una chica francesa en 1967. Cuando fue ubicada, Ibiza, y una vez allí, Delgado Villegas recordaba con precisión los detalles mínimos. Hasta llegó a darse cuenta de que la funda del colchón donde había perpetrado el crimen no era la misma. En una época que viajar era privilegio de los ricos, el arropiero, un hombre sin oficio ni beneficio, realizaba continuos y largos viajes. A menudo cruzaba la frontera francesa. En uno de esos paseos intentó ingresar en la Legión extranjera, pero fue rechazado al no superar las pruebas. El paso era siempre clandestino y solo fue detenido en tres ocasiones. En dos de ellas, Perpiñán y Ceret, fue puesto de inmediato en el lado español. En cambio, en Narbonne, fue retenido durante casi una semana en la prefectura, acusado de un asesinato. Ante la falta de pruebas, fue puesto en libertad. Hoy día, no existe ninguna orden de búsqueda y captura contra Manuel Delgado Villegas, según nuestras indagaciones en la policía francesa. Oye, nos han dicho también que eres muy coqueto, que eres muy presumido. No, soy poco presumido, no soy presumido. Me gustan las mujeres con la bebida, me gusta. Borracho no soy, alcohólico tampoco soy. Pero no sé, porque un hombre alcohólico no bebe en paz nunca. Porque siempre se borracho si sabe qué afecta el licor. A ti te gustaba llevar mucho bigote, porque decías que te parecías a Cantinflas, que te gustaba mucho. Sí. Y ahora llevas barba, ¿por qué? Pero me gusta tenerla así. Me gusta tenerla. Y luego nos han dicho que te gusta vestir muy bien. Sí. No, me gusta vestir. La vida pública es que hay que vestir. Si se va uno... Eso más en la vía pública que pasaría. Entonces la ley lo mete preso. Hay que te viste un poco normalmente bien. Por eso. Oye, ¿cuántas novias has tenido? Muchas, muchas. Muchas novias. Obvio, tuve mucho. Cuando era pequeña tenía muchas novias. Tiene una nave polaca que era muy guapa, rubia. Tú no te llegaste a casar, ¿verdad? ¿Eh? ¿Te llegaste a casar? Sí, me llegué a casarme. Me casé cuando tenía 18 años. ¿Qué pronto? Sí. Era más joven. Y él tenía 15 años. Me casé con la Condesa de Bobo. La Condesa de Bobo me casé. ¿Ah, sí? Hace muchos años.
Yo no la veo ni siquiera, no la veo apenas. ¿Y usted no tiene nada que decir? ¿Yo? A ver, pregúnteme. Usted, si no me es bueno, ¿usted qué haría? Repítame, no me entera muy bien. ¿A un hombre bueno, usted qué haría? ¿Qué le haría a un hombre bueno? Sí. Pues no le haría nada, por supuesto. ¿Y después la haría la vida ceremonial con amor? ¿O después la engañaba? ¡Uy, qué pregunta! Hombre, claro, es justo por justo. Hombre, si es un hombre bueno y estoy enamorada de él, pues no le engañaría. ¿Y si hay otro que le guste más? ¿Qué? ¡Ah, qué problema! Es un gran problema. Si usted tuviera un marido y gana la vida honradamente, viene otro con mucho pandés, ¿usted qué haría? ¿Qué preguntas más complicadas? Hombre, la cosa es que hacerla como hay que hacerla. ¿Qué haría? ¿Irme con el otro, dice? No, hombre, si estoy a gusto con mi marido, si le quiero, no lo dejaría. Madre, tiene una polla pequeña y el otro tiene una polla grande, usted andaría. ¿Por qué pregunta eso, madre? Hombre, pues ¿por mucha matura. ¿Por qué pregunta eso? Son por mucha matura. Como postura, si la M le busca con la A, son mendetura. Si la M, la M, pues mendiucra, mendiucra, tres mendiucra, son moturo. Si la mayúscula son mayúsculas, después la M, con la A, mayúscula, mayúsculo. Pero la M y la A son el principio de su nombre, Manuel. ¿Qué vamos a querer eso con...? Sí. El nombre A es A. El nombre A, B no es igual como B, A. A, A y B, B. Hay hombres que son maduros y hombres que son menos maduros. ¿Y usted cómo se considera, Manuel? ¿Duro o muy duro o menos duro? No, yo no sé, ni duro ni blando. No más, no menos más. No, es lógico. Elmido, ¿qué es lo que le llama la atención en la entrevista con el arropiero? ¿Por qué reacciona de esa manera? Pues para mí, yo que os he visto, pero vamos bastante por allí, dos cosas. La primera, que tiene otro escenario. Tiene otro escenario diferente, la televisión. Me parece algo evidente. Al pasar por ahí y ver a hablar con una fluidez que no tiene habitualmente. Mucho más fluido y mucho y contento, además. No está deprimido, se ve bien, se ve tranquilo y se ve muy bien. Es la televisión en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que tú lo entrevistaste. Teresa, yo creo que hay una gradación, y en un momento se ve muy claro, cuando habla de todas las mujeres, que empieza... después de un silencio largo, a preguntarte, a decirme, pregunte, y es una demanda un poco perversa, iba a decir, en el sentido que lo quieres preguntártela a ti, y someterte delante de una mujer a un interrogatorio. ¿Qué harías si tu marido es más rico? Y empieza con más, menos. Y ha pasado de la cualidad a la cantidad. Más rico, y luego de dinero pasa la polla, objeto parcial. Polla, dinero. Curiosamente freudiano. Polla y dinero. Entonces tú te defiendes, pero hay una cosa que me ha gustado, es que le ha dejado poder explicarse y, digamos, como diría yo, pasar al acto, actuar algo que seguramente este microproceso que tiene con muchas mujeres, que ha tenido miles en su vida, lo va a reproducir, aunque sea en un mini diálogo contigo. A finales de 1971... concluyen los viajes de reconstrucción de los asesinatos. El arropiero es internado de nuevo en el hospital psiquiátrico de Carabanchel, único centro penitenciario en aquel entonces para enfermos mentales acusados de homicidios. Manuel Delgado Villegas, aunque se halla en Madrid, queda a disposición del juzgado de instrucción número 5 de Barcelona. La Audiencia Provincial de Cádiz, lugar donde es detenido por presunto asesinato, se inhibe a favor de la de Barcelona, al ser esta la provincia donde el arropiero cometió el primer delito.
la vida cambia radicalmente para Manuel Delgado Villegas. Después de tanto viajar de un sitio a otro, Carabanchel se convierte en un apeadero forzoso. Apenas mantiene contacto con el exterior. Se cartea esporádicamente con el padre. Las cartas se las escribe un compañero del psiquiátrico, ya que Manuel jamás aprendió a leer y a escribir. Solo sabía garabatear su firma. Las únicas visitas que recibe son las de psiquiatras interesados por su mente. En el hospital es examinado repetidamente por especialistas. Su caso llama cada vez más la atención, hasta el extremo de que vienen médicos extranjeros a analizarle. Lo más importante a destacar, no solamente en cuanto al número de delitos, de homicidios que comete en la Riopero, sino también se produce un hecho que creo que es importante, que es el primer caso en España en el que se establece que este hombre es portador de una anomalía genética, que es el XYY. Las mujeres y los hombres nos diferenciamos en muchas cosas, pero genéticamente nos diferenciamos en que tenemos una fórmula distinta. La mujer es XX y el hombre es XY. Claro, hay algunas personas, como la Riopero, que tienen una Y además, y por eso se les llama XYY, y por eso se les ha llamado también con un cierto eufemismo, pero que realmente no responden a la realidad de superhombres o supermachos por tener una Y de más. Y digo que no responden a la realidad porque muchos de ellos, incluido el propio Riopero, tienen una serie de trastornos de su sexualidad, de la estructuración de su sexualidad, enormemente importantes. No es que el crimen venga determinado por esta alteración cromosómica y esta alteración genética. Lo que sí es cierto es que aquellas personas que tienen esta alteración tienen una cota de agresividad más alta. El tratamiento, por desgracia, de la Riopero era un tratamiento que, debido precisamente a la malignidad de su síndrome, era un tratamiento muy poco sensible a los fármacos y a todo tipo de tratamiento o de terapia farmacológica. Pero, sin embargo, sí teníamos de vez en cuando que tratarle, y tratarle sobre todo con aquellos frenadores de la violencia y de la agresividad. La década de 1970 fue clave para la historia del siglo XX en España. Fueron años convulsivos. La agitación que experimenta el país a partir de noviembre de 1975 no excluye al propio Riopero. Mientras Delgado Villegas es analizado continuamente en Carabanchel por ser el primer caso del cromosoma XY, el sumario con toda la información de sus presuntos crímenes se pierde. Desaparece no durante unos días, sino por espacio de 3 años, desde finales de 1973 hasta 1976. Me preocupaba la reconstrucción de los diferentes crímenes. Por eso quise examinar el sumario en el que constaban los antecedentes de esta persona. Me dirigí a Barcelona y cuando pregunté por el sumario nadie sabía dónde estaba. Había desaparecido, se había perdido. Esa fue efectivamente la voz de alarma para volver a indagar dónde se hallaba y sumarle, buscarle y continuar la vía activa en cuanto a las diligencias posteriores a realizar. Pero sí, efectivamente, ese sumario en principio se había perdido. Entonces pues se pone a buscar todo el mundo hasta que al final en el juzgado 5, en un montón, aparecen las diligencias y ahí ya a partir de ahí se nombra un juez especial, que fue el señor Cacho, me parece, un fiscal especial, que fue Alejandro del Toro Marzal, y entonces pues empieza la investigación, y entonces la investigación dura prácticamente 3 años, desde el 75 al 78, y entonces es cuando yo entro. Entonces, cuando vimos que el sumario sí que estaba en Barcelona y que debíamos asumir la competencia, se nombró un juez especial, el señor del Cacho, y a mí se nombró también como fiscal especial de este asunto, con objeto de ver si faltaba algo por instruir. Entendimos que faltaban cosas por instruir y entonces el señor del Cacho ordenó que la Riopero fuera trasladado a Barcelona y empezamos, hubo una revocación, lo que se llama una revocación del auto, y con la policía y con otras colaboraciones intentamos
completar lo que a nuestro juicio entonces aún faltaba por investigar, aunque realmente no era mucho porque la investigación estaba muy bien hecha. Llegamos a la conclusión de que solo podíamos dar por indiscutibles un robo con homicidio en Garraf, un asesinato con violación en Ibiza, un asesinato en Chinchón, un homicidio en Barcelona, un homicidio y violación en Mataró, y luego finalmente dos homicidios que eran los que primero habían promovido la investigación del señor Conrado y de la policía de Cádiz. Al decidirse que la competencia, bueno, pues pertenecía a la Audiencia Nacional, remitimos todo, en 1977 o a principios de 1978, lo remitimos todo a la Audiencia Nacional. 7 años se tarda en resolver el caso de la Ropiero. En junio de 1978, la Sala Segunda de la Audiencia Nacional, a donde se remitió el sumario del caso, dicta sobreseimiento libre para Manuel Delgado Villegas y su ingreso en una institución psiquiátrica, quedando a disposición de la autoridad judicial. Curiosamente, Delgado Villegas no es trasladado a ningún centro, sino que continúa donde estaba desde 1971. En el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel, en Madrid. Allí sigue hasta que el recinto empieza a ser desmantelado. En 1988 es conducido a Fontcalent, donde permanece hasta el momento actual, salvo un viaje a Madrid efectuado a principios del 92 para ser examinado en la clínica médico-forense. La rutina de su vida cotidiana solo se interrumpe 2 veces al año, en Navidad y en verano, cuando recibe la visita de su hermana. Es su único contacto con el exterior. Oye, ¿tú te acuerdas de tu auto? ¿Y qué recuerdas tú del puerto de Santa María? Ahí estaba tu padre vendiendo arrope. Sí, vendía arrope. Mira, la vida también por la parte como podía. ¿Qué son las arropías? Que yo no lo sé muy bien. Arropía es un caramelo que está hueco por dentro. ¿Que está hueco por dentro? Yo sé hacerlo también. ¿Sabes hacerlo? No. Pero ya no lo haces. Ya no lo hago. ¿Y quién lo hacía? ¿Tu padre? ¿Y tú aprendiste de tu padre? No, lo hacía yo. ¿Lo hacías tú? ¿Tu padre no? Sí. Y yo también lo hacía. ¿Y por eso te llamaban el arropiero? Sí, el arropiero. A no que se daña a nadie. Entonces, con la Navidad, la muchacha, usted, le dije que me iba a casa con ella, entonces alguien metió una estaca, y yo se la tiré también, como convenía. Y después vino un sereno y dice, ¿qué pasa? Nada. Y hago más malo esto que joder a mi mujer. Y entonces, a los otros me siente y con ella, me dice ella, ¿me perdona? Sí, no, no te hace daño ninguno. Entonces fui, cenamos con ella, me quedé dormido encima de ella. Hasta 10 minutos me la conté muerta. Yo lloré mucho por ella. ¿La querías mucho? Sí. ¿Cómo era Toña? ¿Eh? ¿Cómo era ella? ¿Cómo era? Guapa. Bueno. ¿Tú llevas mucho tiempo aquí? Sí, llevo. Muchos años, sí. ¿Sabes lo que está ocurriendo en el país, en España, en estos días? ¿Sabes quién es el presidente del gobierno, por ejemplo? No sé. Hace tres años me ha sido presidente del gobierno. 3 años. Después de España. Y después, no sé más nada. Si hay otro presidente antes que yo. A mí, me da igual. Y, por ejemplo, ¿tú sabes lo que está ocurriendo en Sevilla, que fue donde naciste? Sí. Este año? ¿Sabes lo que está pasando? Sí, no recuerdo nada.
hace mucho tiempo no voy a Sevilla. ¿Tú sabes que este año se está celebrando la exposición mundial? La Feria de Sevilla, sí. Su desconexión del mundo exterior le lleva a no enterarse del protagonismo que adquiere de nuevo su caso en septiembre de 1992. El diario El País publica que la Audiencia Nacional cuestiona la compatibilidad del auto dictado en 1978, ordenando la reclusión de la Ropiero en un establecimiento psiquiátrico, con el sistema de garantías de derechos fundamentales. El auto de sobreseimiento libre de Manuel Delgado Villegas se dictó el 20 de junio de 1978. 6 meses más tarde, el 6 de diciembre, se aprobaba la Constitución. 10 años después, en 1988, el letrado Emilio Rodríguez Menéndez se interesa por el asunto del arropiero. Acude a la Audiencia Nacional, solicitando la reapertura del juicio. El resultado es negativo y plantea un recurso de queja ante el Tribunal Supremo. Este le quita la razón y el abogado recurre al Tribunal Constitucional, donde tampoco obtiene éxito. Llega hasta la Comisión de Derechos Humanos de Estrasburgo. Allí no le admiten la demanda por fallo en la forma. Emilio Rodríguez Menéndez no acredita la representación de Manuel Delgado Villegas. En 1992, la sección segunda de la Audiencia Nacional solicita informes al fiscal para proceder al enjuiciamiento o no de Delgado Villegas. Al mismo tiempo, la audiencia ordena que el arropiero sea reconocido en la Clínica Médico Forense de Madrid para que los facultativos dictaminen sobre su situación psicofísica y establezcan si es apta para poder participar en un juicio público. Las conclusiones de la Fiscalía y de los forenses son que el estado mental del arropiero le impide ir a juicio. Tiene anuladas las bases psicológicas de su imputabilidad, por lo que en caso de ser juzgado le sería aplicada una eximente completa y se decretaría su internamiento en un psiquiátrico bajo control del tribunal. Es decir, según el dictamen forense y fiscal, el arropiero estaría en la misma situación en la que se encuentra ahora, por la aplicación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Qué defectos hay en el artículo 8.1 del Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal? En primer lugar, a un enfermo mental no se le puede imponer una pena, se le impone una medida de seguridad. Pero esa medida de seguridad es una medida de seguridad, a diferencia de la pena, indeterminada en el tiempo. Está internado, si se opta por el internamiento, se pueden aplicar otras medidas, pero si se opta, que es una de las más frecuentes, por la medida de internamiento del enfermo mental, esa persona está internada hasta que el juez lo decida en función de los avances desde el punto de vista de su curación. Por consiguiente, si un delincuente normal sabe que tiene que cumplir la pena hasta un determinado momento, un enfermo mental que por ser enfermo mental se le ha declarado exento de pena, exento de responsabilidad criminal, sin embargo, no sabe cuánto tiempo va a estar internado. Si a eso se une el que lo que inicialmente fue un avance, es decir, que sea el juez el que controla el tiempo que debe de estar internado, si a eso se añade, digo, que ese control judicial es un control que, debido a la sobrecarga de los tribunales de justicia, debido a la falta de medios, no se realiza o no se puede realizar con la diligencia debida, nos encontramos con que la posibilidad de estar internado más tiempo del necesario crece notablemente. Y además, insisto, siempre con esa situación de inseguridad, de no saber hasta cuándo tiene que durar esa medida de seguridad. Legalmente es que si el establecimiento psiquiátrico dice que este señor pues ya no tiene la peligrosidad que tenía hace 20 años o hace 18, y si este señor está curado, la solución correcta es que el informe de 3 médicos forenses está curado y a la calle. Y a la calle, o sea, está usted curado, o sea, ya usted no es peligroso, y a la calle. Ahora, lo que pasa es que quién es capaz de ponerle el cascabel al gato, quién es capaz, qué médico es capaz mañana de decir que este señor está total y absolutamente curado, y entonces la desgracia de que salga y cometa otro hecho delictivo,
Y no digo con eso que no esté curado, quizá el pobre hombre está total y absolutamente curado. Y entonces los medios de información ya veremos lo que dicen cuando este señor sale en la calle y se carga a otra persona. Bueno, que continúe en un centro psiquiátrico sin duda ninguna, pero en un centro psiquiátrico con elementos de custodia. Es decir, que no sean esos centros psiquiátricos que hoy día pululan tanto, que son de puertas abiertas. Es decir, el arriopero no puede tener una puerta abierta. Aparte de que es posible que no pudiera subsistir normalmente en la calle, es que iba a seguir cometiendo delitos y delitos importantes, delitos de estrangulación, porque esa ruptura criminal que él tiene de su personalidad está mantenida a pesar de que esté psicotizada. Entonces, ¿dónde? En un psiquiátrico, pero un psiquiátrico de alto riesgo. En algunos países del mundo no hablan de psiquiátricos penitenciarios, quizá porque las palabras a veces tienen una gran fuerza, ¿no? Y entonces no quieren hablar de psiquiátricos penitenciarios para no entender o dar a entender que se está penando a un enfermo mental. Y se habla en algunos, en América, por ejemplo, se habla de psiquiátricos forenses. Y en algunos otros sitios se habla de psiquiátricos de alto riesgo. Bien, pues vamos a crear esos centros psiquiátricos de alto riesgo que no tengan nada que ver con instituciones penitenciarias, pero por supuesto que dependan de la administración. ¿Cómo se contempla todo esto en la reforma del Código Penal? Se asegura de que el inimputable, es decir, aquella persona enferma mental al que no se le aplica pena, pero se le aplica en cambio una medida de seguridad de internamiento, no puede estar internado más tiempo del que le correspondería si en lugar de una medida de seguridad por enfermo mental se le hubiera impuesto una pena como a una persona normal. No puede estar más tiempo internado que el tiempo que le correspondería por la pena. Además, el proyecto de Código Penal establece que cada 6 meses, como mínimo, el juez que le ha internado tiene que tener conocimiento de cuál es su situación psíquica para que el control judicial efectivamente se ejerza y no se produzcan olvidos lamentables. ¿Tú crees que vas a salir pronto de aquí? No sé. Que me saque cuando Dios quiera. Aún le tengo que salir. Generalmente no puedo estar preso. ¿Dónde? Si sales, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Eh? Cuando salgas de aquí. Primero que voy a hacer. Y me muleo, un país muy lejano. Y recuerda de pasar y pasar. ¿Has pensado en qué país puede ser? ¿Tienes idea? No. Nadie sabe mi destino. Dice la canción, hay que perder. Y después ganar. Yo no me gusta ni perder ni ganar. Con la vida, como tiro la vida, como puedo. Cuando yo vaya a un día puesto de libertad, no creo que nadie llegue a donde yo llego. Imposible. Vine a un país muy lejano, con una vida pequeñita. Como he renacido, vine a un país muy lejano. Lo más lejano es toda la historia, con usted. ¿A dónde? ¿A Australia? No, a Australia no. Usania. 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 Muy bien, Manuel. Pues muchísimas gracias. No hay que, señora. Encantada. Y suerte, sobre todo.